Kaixo, bai. Ongi etorri denoi, gaur arratsaldeko zientzia eta xakea ekimenaren saio ontara. Plazerra da niretzat, anfitrio gisa aritzea gaurkoan, museoaren baimenarekin. Eta plazerra da, bigarren jardunaldi honetan, ba, zuen bide lagun izatea edo aurkezle lanak egitea. Yo soy Nora González, soy la directora de comunicación y divulgación del Donostia International Physics Center, o DIPC, y bueno, para quien no nos conoce, somos un centro de investigación en física y disciplinas afines, que estamos aquí en San Sebastián, y que además tenemos una gran vocación por el fomento de la, o hacia el fomento de la cultura científica. Y de la cultura científica a todos los niveles y desde todos los ámbitos. También desde el arte, desde la literatura, y bueno, también desde el ajedrez, ¿por qué no? Hemos tenido además el privilegio junto al Museo Eureka de organizar estas jornadas de ciencia y ajedrez, y también, bueno, gracias también a la colaboración de Gros Jaquetalde, que nos ha ayudado. Atzo ona hurbildu zirenek, bueno, ziur nago ni bezalaxe basakearen munduaren inguruan asko ikasi zutela, eta bueno, batez ere bai xakeak hainbat disiplinekin dauzkaten loturen inguruan asko ikasi genuen. Maixu handiak ditugu gure artean, bakoitzeko aldiberekoetan agerian geratu den bezala, Olga Aleksandrova eta Miguel Ilescas, eta bueno, zoragarria izaten ari da beraiekin jardunaldi hauek partekatzea eta beraiekin ikastea. Ayer, por supuesto, hablamos de ajedrez, ¿no? Y de ajedrecistas. Hablamos del rol de la mujer en este deporte, del proceso creativo que hay detrás, de que a los grandes campeones no les gusta perder a nada, pero también hablamos de inteligencia artificial. Hablamos de matemática, de psicología, de la complejidad de la naturaleza. En definitiva, fuimos tejiendo infinitas conexiones entre la ciencia y el ajedrez, que de eso se trata aquí, ¿no? Y bueno, hoy haremos otro tanto de lo mismo, pero con la mirada mucho más puesta en la ciencia. O bueno, quizás no tanto, ya veremos. Edonola, gozatzeko saioa daukago aurretik. Gurekin izango bai dira Paola Ferrario fisikaria, baita Juan José Gómez Cadenas, haure fisikaria, Diego Raskin biologoa eta idazlea ere, eta atzo jada batzuk bere hitzaldia gozatzeko aukera eduki genuen. Eta saioa amaitzeko, askok eta askok ezagutzen duzuen, xakean aditua den Leontxo Garcia ere, hemen taula gainean izan. Beraz, ni ez naiz gehiegi luzatuko, eta lehen hizlaria aurkeztuko dut. Me hace especial ilusión presentaros a Paola Ferrario, que es investigadora Iker Basque del DIPC. Paola se licenció en física en Milán, y de ahí se fue a la Universidad de Valencia, donde obtuvo el doctorado en 2010. Desde entonces ha trabajado en el experimento NEXT, en el que está situado en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Allí estudian, bueno, tratan de estudiar la naturaleza del neutrino. El neutrino es una partícula lenta, muy pequeña y muy esquiva, pero que puede decirnos mucho sobre el origen del universo. Y bueno, aunque la investigación de Paola se centra en estudiar principalmente la física de neutrinos, ella sabe mucho de conexiones inesperadas, porque ella empezó estudiando la naturaleza del neutrino y ha terminado pues utilizando esta misma tecnología, pero aplicándola a la imagen médica. Concretamente, en 2010, obtuvo una prestigiosa beca europea para jóvenes investigadores e investigadoras para desarrollar el primer prototipo de un tomógrafo por emisión de electrones, PET. Aplicando precisamente la tecnología que utilizan en el proyecto NEXT, pero para tecnología para detección de neutrinos, pero a un escáner médico. Como veis, Paola no es ninguna científica novata, de hecho es una brillante científica, pero sí se considera como tal, o sí se considera novata en ajedrez. Por eso mismo yo creo que entre tanto gran maestro y gran maestra, y tanto experto o aficionado, creo que su punto de vista y sus reflexiones a partir de su reciente incursión en este juego milenario, pues van a ser el contrapunto perfecto. Así que yo os dejo ya con su presentación, el ajedrez y la ciencia, visión de una novela. Cuando quieras.
Muchas gracias, Nora. ¿Se oye bien? Bueno, ante todo, quería dar las gracias a vosotros por estar aquí esta tarde y a los organizadores, en particular a Juanjo, que me ha dado la ocasión de dar esta charla que realmente me ha cogido un poco por sorpresa. Y la verdad es que lo mejor de todo ha sido para mí la posibilidad de estar aquí estos días y poder ahondar un poco más en el mundo del ajedrez en el que me acabo de meter, pero realmente no tenía ni idea de dónde me metía. Entonces, bueno, como ha dicho ahora Nora, yo soy científica, trabajo en el DIPC y me ocupo de neutrinos, por un lado. Intentamos buscar la naturaleza del neutrino, si es materia o antimateria, y estamos en el laboratorio subterráneo de Canfranc, en el Pirineo, en las entrañas de la montaña. Y por el otro, aplicamos esta misma tecnología a la construcción de un escáner PET, que lo que hace es producir imágenes del interior del cuerpo, que puede ser usado en detección de tumores, en monitorización, con una tecnología novedosa y potencialmente mucho mejor que la actual. Aquí veis unas fotos de los instrumentos que usamos en nuestro día a día y uno se podría preguntar qué tienen que ver estos con el ajedrez. Y pues entonces esta tarde intentaré un poco compartir con vosotros las conexiones inesperadas que me suscita el ajedrez en relación a mi trabajo. Entonces, como he querido dejar muy claro en el título, yo soy una novata total del ajedrez. Hace un año no sabía ni mover las piezas. Es más, cuando un amigo, el primer día que un amigo me dijo, bueno, te enseño a jugar, y dice, el caballo se mueve tal, el alfil se mueve cual, y digo, no, espera un momento, pero ¿cuál es el objetivo de este juego? Ni idea, ¿vale? Y bueno, el origen de todo esto ha sido, cómo no, las circunstancias excepcionales que nos ha tocado vivir, que nos está tocando vivir desde hace un año y medio, que pues nos han dado a todos la oportunidad, o buena o mala que sea, de estar muchas horas en casa. En mi caso, pues no he podido viajar a ver a mi familia, el confinamiento, luego las restricciones, los toques de queda, total que me he pasado muchas horas delante de la tele y en concreto me he topado con esta serie, que bueno, de Gambito de Dama, que todos conoceréis, no voy a hablar de esto, pero realmente para mí ha sido una revelación. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención de esta serie? Bueno, para empezar, lo que es el juego en sí, el juego del ajedrez, porque tiene unas normas muy, son pocas normas, muy claras, basadas en la lógica, y entonces un estímulo intelectual muy grande. Y luego lo que es el acto de jugar. A mí me llama mucho la atención en la serie la tensión que se crea en una partida de ajedrez, la concentración de cada uno de los jugadores, la relación que se crea entre ellos, el hecho de intentar adivinar en qué está pensando el otro, los movimientos que va a hacer, hasta el movimiento y la elegancia del movimiento de las manos de Beth Harmon al mover las piezas que me cautivaron. Bueno, total, al final de la serie dije, bueno, puede ser que yo con mi edad todavía no sepa jugar al ajedrez. Entonces me puse con este amigo y luego enseguida en internet. La verdad es que para uno que acaba de empezar, internet es fantástico. O sea, hay muchísimo material, muy bien hecho. Me puse a seguir clases. Además, era Navidad, me pasé las vacaciones de Navidad jugando al ajedrez, básicamente. Que no podía estar con mi familia. Y nada, en un par de semanas ya estaba desafiando al bot de Beth Harmon, jovencita, que por supuesto me ganó. Y después de eso ya empecé a jugar online, con personas, me apunté a clases particulares, doy la lata a cada uno de mis amigos, tú juegas al ajedrez, pues has dejado de jugar de pequeño, pues venga a mi casa, vamos a jugar. En definitiva, ¿por qué juego al ajedrez? Pues lo primero es porque me divierto mucho. Yo soy consciente de que no voy a ser ninguna campeona, ni siquiera tengo interés realmente para competir. Yo lo que pasa es que me lo paso bien, es un estímulo intelectual muy, muy grande y no solo eso, sino que se ha convertido en un lugar de encuentro, no solo en persona con las personas con las que juego, ya sea en persona online, que me permite jugar con amigos que viven en otros países, quedamos esta noche a jugar una partida, sino un encuentro en conversaciones que se dan, se han dado y se siguen dando
con amigos y con conocidos, con cualquiera con que te encuentres, realmente es tan universal este juego que pues tienes la ocasión de, o sea, de encontrarte con todo el mundo. Entonces, bueno, entrando un poco en el vivo de esta charla, ¿qué es lo que me llama la atención del ajedrez en relación con la ciencia? Bueno, lo primero, que en el ajedrez no hay espacio para el azar. Comparado con otros juegos, por ejemplo, de cartas o de mesa, que, donde hay dados y tal, en el ajedrez todo es lógica. Dada una posición, no depende de qué posiciones haya habido antes, porque no tienes que hacer un esfuerzo por recordar, como en el juego de las cartas, por ejemplo. Y siempre la, la posición correcta, dada una posición del tablero, es siempre la misma. Y esto, en cierto sentido, es, ocurre en la física. No entro en temas de física cuántica, hablo de la física macroscópica, pero, por ejemplo, si yo dejo caer un objeto ahora y, y mido la velocidad con la que cae al suelo, yo hago este experimento hoy y mido la, la aceleración. Lo haces tú mañana en las mismas condiciones y vas a sacar el mismo resultado. Y esto es algo que a mí me gusta mucho el juego del ajedrez. Otra, otra característica que tiene que ver con la ciencia es la falsificación. El concepto de falsificación se, lo introdujo Karl Popper, un filósofo del siglo pasado, que se puede formular así, que una teoría es, se considera científica si existe un experimento que puede demostrar si es verdadera o si es falsa. Si, si no se puede hacer un experimento que demuestre eso, no es una teoría científica, puede ser una conjetura, puede ser una creencia, pero no es ciencia. Y en cierto sentido, en el ajedrez pasa lo mismo. Cuando yo voy a mover una pieza, tengo que demostrarme a mí misma que ese movimiento es equivocado. Es decir, tengo que buscar todos los posibles movimientos que pueda hacer mi adversario para sacar ventaja de mi movimiento. Entonces, solo si, si estoy segura de que esto no puede pasar, entonces pues, es un buen movimiento, ¿no? Y esto es una suerte de falsificación también. Hay una idea muy, muy sugerente del gran Richard Feynman, que fue un físico de los más brillantes del, del siglo XX, que hablaba de la ciencia como el aprendizaje del ajedrez, pero un aprendizaje un poco especial. Es decir, nos tenemos que imaginar que nadie nos ha enseñado a jugar al ajedrez, no sabemos las reglas, lo único que podemos hacer es desde la esquina de un tablero mirar una partida o varias partidas, pero solo de vez en cuando, eso es muy importante. De vez en cuando podemos ojear y de allí sacar las normas del juego. En ciencia hacemos algo así, hacemos experimentos de vez en cuando, porque no estamos todo el rato midiendo la realidad, y de los experimentos tenemos que sacar las leyes de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, esta posición. Bueno, vamos a mirar el tablero y vemos esta posición. Y vemos que el de blancas solo tiene un alfil. Y vemos que el alfil siempre aparece en las casillas negras, o sea, siempre en, la, en las casillas del mismo color. O sea, cuando uno se queda solo con un alfil, siempre aparece en casillas del mismo color. Entonces, al cabo de un rato, viendo el juego evolucionar, nos damos cuenta de que el alfil se mueve en diagonal. Entonces, esta ley de movimiento del alfil nos explica la primera observación. Si el alfil solo se mueve en diagonal, por supuesto, ese alfil solo puede aparecer en casillas del mismo color. Y esto es un poco lo que ocurre con las leyes físicas. Volviendo al ejemplo de antes, o sea, si yo observo que los objetos, si los dejo caer, se caen al suelo y no se van hacia arriba, por ejemplo. Luego, cuando descubro la ley de gravedad, que dice que dos objetos masivos se atraen con una fuerza entre ellos, me explica por qué efectivamente los objetos se caen al suelo. Eso mismo pasa, pasa con el ajedrez. Pero vamos a seguir con el ejemplo. Seguimos viendo las partidas, vemos que, lo, que los alfiles se mueven en diagonal, pero en un momento dado llegamos, vemos esta posición y dice, uy, ¿qué pasa? Aquí hay dos alfiles blancos que están en dos casillas del mismo color. Es, una, es un hecho completamente inesperado. Esto ocurre, ocurre mucho, ha ocurrido mucho en la ciencia. De repente te topas con un fenómeno que no puedes explicar con las leyes que conoces, que sabes hasta, hasta ese momento. Entonces, si sigues mirando la partida, te das cuenta de qué ha pasado aquí. Pues ha pasado que un peón ha coronado y ha coronado alfil. Entonces, por esto puede haber dos alfiles del mismo color, de blancos, en, la, en casillas del mismo color.
Entonces, esto es una ley nueva que irrumpe en tu sistema de leyes. Esto ocurre, por ejemplo, con la teoría de la relatividad general, que explica fenómenos que no se podían explicar con la teoría de la gravedad clásica. Por ejemplo, el fenómeno de las lentes gravitatorias, que cuando hay un objeto en el cielo luminoso y delante hay un objeto masivo, vemos la luz de este objeto como un anillo alrededor del objeto masivo. Y esto ocurre porque la luz se dobla, ya no viaja en línea recta, sino se dobla porque el espacio-tiempo está curvado y está curvado por la presencia de un objeto masivo. Esta ley de la relatividad general, que introduce el concepto de espacio-tiempo, curvado, etc., no confuta la ley de la manzana que se cae al suelo, del objeto que se cae al suelo, al revés, o sea, la explica y además de seguir explicándola, te explica también fenómenos que no encajaban en la teoría precedente. Vale, pues vamos a andar un poquito más en lo que es el método científico. Podemos identificar unos cuantos pasos. Primero, tenemos un problema de la naturaleza que no sabemos explicar. Entonces, lo segundo que hacemos es empezar a plantear preguntas para resolver el problema. A la vez, empezamos a documentarnos, observamos lo que ocurre en la realidad, hacemos un razonamiento para extraer más información de la información que hemos podido recabar. Formulamos una hipótesis para explicar el problema, proponemos un experimento para probar la hipótesis y finalmente aceptamos o refutamos esa hipótesis. ¿Okay? Pues vamos a ver qué pasa con el ajedrez. Por ejemplo, hay un problema que a mí me pasaba mucho al principio, que mis caballos se quedaban siempre en posiciones donde no podía hacer nada con ellos. O sea, afuera donde fueran, me los comían, en fin, no, me parecía una pieza inútil. ¿Okay? Entonces, era un problema para mí. Entonces, ¿qué pregunta podemos hacernos para resolverlo? ¿Cuáles son las casillas más convenientes donde posicionar los caballos? Entonces, vamos a ver las normas de cómo se mueven los caballos, a ver si podemos sacar algo de allí. Sabemos que el caballo se mueve en forma de L. Eso significa que con distintos movimientos puede llegar tanto a casillas blancas como a casillas negras. También el caballo puede saltar sobre otras piezas, con lo cual puede llegar a zonas muy lejos en el tablero sin necesidad de ir comiendo piezas para llegar hasta allí, o sea, muy rápidamente. Con toda esta información, uno se puede plantear que quizás las mejores casillas sean las cuatro centrales. Entonces, vamos a hacer un experimento para probar que esta hipótesis es correcta. Vamos a contar para cada casilla en cuántas casillas el caballo puede acabar. Entonces, pues en esta pues son 6 y nos apuntamos el número 6. De esta forma, podemos efectivamente comprobar que las casillas centrales son las que tienen más casillas posibles, 8. Pero no solo las 4, como pensábamos intuitivamente nosotros al principio, sino que son las 16 centrales. Eso es un poco lo que ocurre con el método científico. Bueno, ahora quería pasar a la segunda parte de mi charla, donde quería compartir otro aspecto de lo que soy, que yo soy científica y también soy mujer. Y hay cosas del ajedrez que me llaman mucho la atención en relación a esto. En concreto, esta tarde quería hablar de la figura de la reina y del cambio en las normas del movimiento de la reina en la Edad Media, en el Renacimiento, en relación con la posición de las mujeres en la política, en la Europa de esa época. Vale. Esto es una serie de tesis que están respaldadas por artículos y publicaciones, todavía están siendo debatidas, me parecen interesantes y por eso quería compartirlas con vosotros. Bueno, en la Edad Media y en el Renacimiento el ajedrez se utilizaba, era una de las actividades de ocio en las cortes, lo jugaban nobles, reyes, reinas y se consideraba una alegoría de la vida y de las relaciones sociales. Cada pieza simbolizaba un rol y los movimientos de las piezas simbolizaban las características morales de este rol y de cuántas casillas se podía mover el poder de esta figura. Entonces, por ejemplo, la línea recta, vertical y horizontal
era un índice de una moralidad, o sea, justicia, honestidad, sinceridad, mientras que la diagonal o los cambios de dirección eran índice de dobleza, de maldad, de injusticia. Entonces, por ejemplo, el caballo, que en algunos idiomas europeos como el francés o el inglés es un caballero, tiene un movimiento que es dúplice. Tiene la parte de recta, o sea, tiene dos movimientos rectos, pero también tiene un cambio de dirección. Y esto indica que tiene como una doble moralidad. Por un lado, él es justo, endereza tuertos, ayuda, socorre. Por el otro lado, el caballero también puede ser malvado, va a la guerra, va a matar, e incluso con engaño. El ajedrez se introduce en Europa a través de los árabes a comienzos del siglo XI, pero se introduce ya con algunas modificaciones sustanciales en el juego. Por ejemplo, la pieza de la reina no existía en el ajedrez de los árabes, era el fiers, que era como un consejero, o un alto funcionario, un consejero del rey, y era una pieza muy poderosa. Sin embargo, al entrar en Europa, se adapta, digamos así, el juego del ajedrez a la sociedad europea, la sociedad medieval, y esta pieza se convierte en mujer, una especie de mujer regenta, la reina, con muchas limitaciones de movimiento. De hecho, solo se podía mover la reina de una casilla y en diagonal. Recordar el significado de la diagonal, que era algo profundamente negativo. Además, la reina se podía mover en función de dónde estaba el rey. Y esto también significaba que es el hombre es quien gobierna y la mujer está sumisa a él. De hecho, hay un tratado medieval que reporta Murray, que es quizás el historiador más famoso del ajedrez, donde dice el movimiento del rey y el poder de captura van en todas las direcciones, porque la voluntad del rey es ley. Sin embargo, el movimiento de la reina es solo oblicuo porque las mujeres son tan ávidas que no podrán obtener nada si no es por rapiña e injusticia. O sea, fijaos. Otra cosa característica de esa época, el ajedrez, es que el peón solo podía coronar a reina, pero esto claramente no era porque la reina fuera poderosa, porque no era una pieza poderosa, sino porque era lo más parecido a su condición. Entonces, no levantaba mucho escándalo que un pobre peón se convirtiera en mujer, porque total, pues más o menos, era del mismo nivel. Estos cambios del ajedrez se consolidan en los siglos siguientes. También hay otra curiosidad, a mí me llamó la atención, que en algunos países se pasa a llamar la pieza de la reina dama, claramente rebajando el nivel. A veces se le llama amazona, que en esa época tenía una connotación puramente negativa, de pues eso, beligerante, indisciplinada, que no sigue las reglas. Y a la vez, en la política, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en Francia se empieza a utilizar la ley sálica, que era una ley medieval, para negar el derecho de sucesión a las mujeres. Entonces, para que se quedaran fuera de las líneas de sucesión en favor, por ejemplo, de sus hermanos o de sus familiares varones. Todo esto cambia completamente en el siglo XV, donde ocurre una verdadera revolución en el ajedrez, en concreto en España, y en concreto se piensa que en Valencia, porque hay un tratado de ajedrez de esa época, donde se empieza a ver que hay movimientos diferentes de la reina. Y la reina pasa a ser la pieza más poderosa de todas, que es la reina que conocemos ahora. Puede ir en todas las direcciones. Esto le añade las características morales de justicia, de sinceridad que decíamos antes. Se puede mover a todas las casillas, se convierte en la pieza más poderosa a la que se pueda promocionar y también es la más importante para proteger al rey, que al final es de lo que se trata. Esto se corresponde en la vida política, en el escenario político europeo, al surgir de numerosas mujeres muy influyentes en la política. Una de ellas es sin duda Isabel I de Castilla y hay una historiadora, Marilyn Yalom, que habla así de esta correspondencia entre ajedrez y vida política. Dice, fue en ese periodo que nació el nuevo ajedrez con la formidable reina. Una reina militante más potente que su marido había surgido en Castilla. ¿Por qué no en el tablero también? Este puede haber sido el pensamiento de aquellos jugadores de Valencia que otorgaron a la reina del ajedrez un rango de movimiento extendido. Quizás hasta esperaron ganarse el favor de Isabel promoviendo a la reina del ajedrez. Sin embargo, es igualmente probable que aquellos jugadores valencianos
volvieran a dibujar la reina inconscientemente sobre el modelo de Isabel la Todopoderosa. Otra mujer que ya se conoce que jugó al ajedrez, es Luisa de Saboya, que fue madre del rey de Francia, Francisco I, y fue regenta en distintas ocasiones cuando él estaba en la guerra, por ejemplo. Me gustó mucho este cuadro porque retrata a Luisa en la posición central. Ella es la protagonista sin discusión del cuadro. Al lado está su marido y su opositor es anónimo. No se sabe quién es ni importa. La reina es ella. Otra mujer que también se conoce que jugaba muy bien al ajedrez es Catalina de Medici, que fue reina consorte de Francia, de Enrique II. También fue regenta de los tres hijos que se murieron uno tras otro, pobrecitos. Y ella se sabe por la documentación de la época que fue una excelente ajedrecista, que conoció y seguramente jugó con Paolo Boi, que fue un campeón de ajedrez italiano, que además tiene una anécdota de que se jugó la libertad con los turcos en una partida de ajedrez. No sé si me confirmáis. Y Catalina lo usó el ajedrez, como muchas otras mujeres nobles de la época, como oportunidad de influir en la política. El ajedrez era un momento donde las mujeres podían estar delante de los hombres al mismo nivel. De lo que importa pues ya no es la fuerza física o la influencia, sino la mente, ¿no? La lógica. Entonces se utilizaba el ajedrez para demostrar las habilidades estratégicas, por ejemplo, lógicas, y delante de los hombres y ganarse su estima, ¿no? su aprobación. Me gusta mucho también este cuadro, donde otra vez la mujer es la que se retrata, y no se sabe quién es el oponente y además parece que está ganando incluso. Y haciendo un salto de bastantes siglos, este concepto del ajedrez como forma de emancipación para las mujeres se describe muy bien en esta película francesa de 2009, que no se pronuncia en francés, pero en inglés Queen to Play, y donde la protagonista es una mujer en Córcega que trabaja de limpiadora en un hotel y aprende a jugar al ajedrez gracias a este profesor, un hombre al que va a su casa a limpiar. Y conforme va aprendiendo a jugar al ajedrez, empieza a afirmarse a sí misma, a decir yo. Porque, por ejemplo, en el trabajo empieza a decir que no, cuando hay un montón de microabusos, que como ella siempre dice que sí, pues abusan de ella en el trabajo, en la relación con su marido, que la da por supuesta, y ella empieza a decir, no, yo quiero esto, eso es lo que yo quiero, y no lo otro. Y bueno, es una película muy, muy recomendable. Y nada, he llegado un poco al final de mi charla, y quería concluir con esta foto que retrata a tres de mis sobrinos este verano, que por supuesto decidí probar a enseñarles a jugar al ajedrez, hasta donde sé jugar yo, que no es mucho. Y bueno, de momento he tenido éxito con el de la izquierda, que tiene 9 años, y para mí es una maravilla estar con él delante del tablero o delante, por ejemplo, de las clases online, porque veo cómo él se sorprende por lo que aprende, por lo que entiende su mente. Y, por ejemplo, cuando vimos los ataques dobles, o sea, veía su cara de wow. Y luego cuando jugamos y se da cuenta que puede hacer un ataque doble, es como toma, toma ya, un ataque doble. Es fantástico porque ya no soy yo su tía adulta y él niño, sino que estamos en el mismo nivel. Nos sorprendemos por nuestra capacidad de entender las cosas y la lógica exactamente igual. Un poco como decía David el otro día, de que el ajedrez que se ve en las fotos cancela las diferencias. Pues para mí, con mi sobrino ha sido así. De hecho, esta es una conexión más totalmente inesperada del ajedrez que me permite estar con él y compartir momentos que realmente no tienen precio. Y nada, y con esto es todo. Hori da dena, eskerrik asko denoi. Y es que no, súper corto. Voy a proceder si alguien tiene alguna pregunta. Sobre todo este final con esta conexión inesperada que se va más allá de la ciencia, un poco ya al humano, ¿no?
No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Nos voy a llegar aquí con una nota. Se ve al chasco, el micrófono de lo que dice. Hola. Bueno, yo he llegado tarde, igual ya lo has dicho antes de que llegara, pero quería saber si tú como científica piensas que una mente científica juega mejor al ajedrez que una mente que no es, que es de letras o que es otro tipo de persona. Bueno, para empezar no tengo ni idea, pero yo diría que no. O sea, yo precisamente lo que yo he visto, por ejemplo, en relación con mi sobrino, es que es la mente humana, o sea, lo que es la lógica. Obviamente uno puede estar más o menos entrenado, eso sí, pues como en todo, pero yo creo que todos tenemos la mente para pues, hablo de aficionados, o sea, no hablo de grandes maestro, no lo sé, pero a nivel de jugar y pasárselo bien, y yo creo que no hace diferencia. Gracias. Ayer comentábamos con David ya, el autor de todas estas impresionantes fotografías, una que, sin embargo, no ha acabado en la exposición y que a mí me gusta mucho. La fotografía de una chica joven con una copa de vino en la mano y una gran sonrisa frente al tablero de ajedrez. Una cosa que a mí me ha transmitido mucho tu presentación y que quizá faltó un poco o no era tan evidente ayer es la felicidad del ajedrez. Y me gustaría que nos comentaras un poco sobre esa felicidad. Ah, sí, yo, vamos, pues la razón por la que juego realmente es porque me lo paso muy bien. Y como he dicho antes, no, sí que está todo el tema del desafío intelectual. Yo no sé, también cuando gano enseguida voy a mirar mi gráfica a ver qué subo, o cuando pierdo, a ver, pierdo él, lo digo, ay, madre mía, me han comido la reina, no sé qué. Pero realmente, o sea, yo tengo muchas cosas en la vida, aparte que hacer, pero también, digamos, exigentes como mi trabajo, ¿no? Que me requieren tensión y tal, yo lo último que quiero es tener tensión en el ajedrez. Realmente, por lo que juego, es porque me divierto. Y de hecho, me gustaría cada vez más jugar con gente en persona. Yo, como he empezado en la pandemia, para mí hasta ahora ha sido casi todo online, pero las veces que he jugado con amigos, o sea, se crea una conexión y luego te quedas a cenar, luego te echas una partida, un vinito, o sea, vamos, lo mejor. Sí, lo veíamos esta mañana en las simultáneas, algunos de algunas caras que repiten, veíamos el ambiente, ¿no? Cuando ya estaban terminando y Miguel y Escas estaba ahí, en una legión magistral, el ambiente a mí, yo no llego ni a innovar en ajedrez. Sí, yo tengo una pregunta por curiosidad. Tú sabes la frase que dice en ajedrez que se aprende más de una derrota que de 100 victorias. ¿Tú crees que eso es de alguna forma extrapolable a la ciencia? Totalmente. Sí. Es tal cual. ¿Cómo es? A ver. Sí, las veces cuando te das cabezazos contra la pared es donde luego aprendes más. Totalmente. Esa es otra... ¿Y te puedes tomar el ajedrez así tan relajadamente? ¿Te da igual ganar que perder? Seguro que no te da igual. No. Entonces, ¿cómo es que no sufres o no tienes la tensión de la que voy a perder? Y eso, y la segunda parte, eso pasa también en la ciencia. Hay una competición también, ¿no? A nivel científico, ¿no? Sí, a ver, bueno, el ajedrez, yo como acabo de empezar, para mí todo es nuevo y yo tengo muy asumido que voy a perder y que aprendo perdiendo. Cuando he dado clases con mi maestro, solo él me miraba las partidas que perdía, a las que ganaba daba igual, porque es donde perdía que podía aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que, claro, cada vez que juego tengo la tensión esta de juego, pero bueno. O sea, que no me va la vida en ello. Y bueno, en ciencia, claro, bueno, es tu trabajo, entonces ya, o sea, para mí el ajedrez es un juego, ciencia es mi trabajo, pero la ciencia que hacemos nosotros, nadie la ha hecho antes. Entonces, sí,
O sea, casi es inevitable que pierdas en algún momento, o sea, que te equivoques en alguna cosa. O sea, tenemos historias de errores en infinitas. Y de cada error, pues ya sabes, para la vez siguiente, ya sabes lo que no tienes que hacer. Entonces, en ese sentido, pero para mí es muy importante en ciencia, en mi trabajo, no estar sola. O sea, estar con compañeros y estar con gente que... y ayudarnos a mirar también a los errores y a ver qué sacamos de esto, porque estar sola es el fin. O sea, no lo podría soportar. No, recuerdo un poco, Miguel, cuando se analiza una partida, pero se analiza en el equipo, ¿no? Cuando el gran maestro... fíjate que aquí hay dos cosas que me han llamado la atención de esta pregunta y la respuesta. La primera, un efecto que conocemos, que es el análisis post-mortem de una partida, que hace que el jugador que ha perdido se sienta menos mal, porque se acabó la guerra, se acabó la batalla, ahora vamos a aprender y vamos a ser amigos los dos analizando la partida. Eso en ciencia lo hacemos sistemáticamente. Mucho más cuando encima es un grupo el que lo analiza. Y ahí veo una conexión que no se me había ocurrido hasta esta pregunta, que me parece extraordinariamente interesante, que es esta analogía entre el trabajo compartido, que cancela un poco esta competición de la que llevamos tanto tiempo hablando. Fíjate que tú lo has nombrado muchas veces, a nadie le gusta perder, pero cuando se hace este análisis por muerte ya no hay enemigos. Hay compañeros que están estudiando. Hola, Paola, yo te confieso que lo que más me impresionó de tu charla fue cuando describes nuestra mirada a comprender el mundo en que vivimos, el universo en que vivimos, como una persona que puede mirar una partida de ajedrez durante unos pequeños instantes. Me pareció revelador. Y te quería preguntar en esa forma de ver, ¿no?, el ajedrez y la ciencia, ¿será que estamos frente a nuestro universo, frente a lo que nos rodea? ¿Será que estamos viviendo efectivamente algo así, un partido de ajedrez que a lo mejor no tiene tantas reglas, que nos parece infinitamente misterioso, infinitamente incomprensible, pero que a lo mejor como una partida de ajedrez tiene un 10 elevado a 120, que es muchísimo, pero que las reglas son al final muy sencillas? ¿Será nuestro universo algo similar? Bueno, de hecho, a mí lo que más me impresiona de la física y de mi trabajo es precisamente que podamos llegar a conocer un trocito de este universo que es infinito, que es tan grande y como que nos sobrepasa, y sin embargo nuestras mentes son capaces de describirlo en términos de pues, fórmulas matemáticas sencillas y predecir lo que va a pasar, ¿no? Esto es algo maravilloso que, bueno, se conecta a lo que se decía ayer también del ajedrez, como una forma de la complejidad, ¿no?, llegar a simplificar la complejidad, ¿no? Pero este es algo totalmente asombroso para mí. No tenía por qué ser así, pero es así. Bueno, yo creo que con este final ya vamos a dejar. Y como tenemos que hacer un pequeño la presentación.